chose us. That's it. No Valhalla, no hell, no afterlife, ever. It does not attack. Oh. Mom made them sound more dangerous than that. Then do not drop your guard. Come. Follow me. Yes, sir. That doesn't sound like a soul eater. What do you think it is? We shall see, boy. La conferencia de la Paris Game Week terminó y vaya que nos ha dejado un montón de noticias al respecto de diferentes juegos. Oh, por Dios, he quedado sorprendido. Entre esos, por supuesto, un nuevo tráiler para God of War. Genial, genial el nuevo tráiler. Ha sido básicamente, como ya vieron, un tráiler de concepto de lo que va a ser el combate en el nuevo título. Se ve frenético, se ve genial. Kratos tiene un montón de combos, un montón de posibilidades con el hacha. Sin duda algunas, óiganme lo que les voy a decir. Este juego va a ser igual o más frenético que los anteriores. La mezcla de gameplay junto con Atreo es genial. Esto lo tengo que admitir. Hasta antes de este tráiler tenía dudas de Atreo, de cómo iba a funcionar, de que quizás no iba a ser tan importante. Lo cierto es que siento que Atreo prácticamente ni lo vas a sentir que está ahí cuando combatas, porque el muchacho se mueve por su cuenta. No es un obstáculo, no es una carga, no es un ancla, más bien es una ayuda de vez en cuando. Te ayuda a ejecutar combos, entre otras cosas más. En cuyo caso, el tráiler abre con Kratos entrando a lo que parece ser una mina. Será la misma mina que vimos en los artes conceptuales que reveló Santa Mónica hace algunas semanas atrás. Bueno, diría el mes anterior. Puede que sí, puede que no, puede que estemos dentro de esta mina. Me ha llamado la atención que dentro de la mina, en esta zona de combate, hay literalmente un escritorio con un cadáver, con un esqueleto ahí. Y me ha parecido chistosísimo ver esa imagen ahí y literalmente ese esqueleto sentado ahí y todo el mundo combatiendo como si nada. En cuyo caso, una vez que Kratos y Atreo entran, pueden ver a una criatura que parece una especie de golem porque está hecho de piedra, tiene como fuego por dentro. Y Atreo dice, oh, esta criatura se llama el Come Almas. El Come Almas, de acuerdo a lo que él sabe, es una criatura que, como el nombre indica, te absorbe el alma y tu alma queda atrapada dentro de él. Por lo tanto, no tienes derecho o posibilidad de tener vida después de la muerte. No Valhalla, recordemos que el Valhalla es a donde van todos los que mueren en combate, todos los guerreros van ahí, tienen ese don, ese privilegio que les concede Odín de vivir una vida en el más allá combatiendo. Pues Atreo dice, no vas al Valhalla, ni tampoco a Hel. A Hel es a donde va todo el resto de personas. Tampoco vas a ir allá, no tienes vida después de la muerte. Lo que es sorprendente, sin embargo, es que la criatura no es agresiva. La criatura ve a Kratos, ve a Atreo y simplemente sigue su camino. O sea, no combate ni le interesa combatir. Y esta es una cosa importante porque en algún podcast anterior, Cory Barlog había mencionado, creo que era Cory Barlog, o bueno, algún diseñador dentro de Santa Mónica, comentaban que Atreo sabe muchísimas cosas de la mitología nórdica, que la madre le enseñó prácticamente todo lo que tiene que saber de este mundo en el que vive. Sin embargo, él sabe todo en teoría, en información. Él nunca en toda su vida se ha movilizado por la zona nórdica. O sea, él sabe de la serpiente del Midgard, de la serpiente del mundo, pero nunca le ha visto en persona. Con respecto, por ejemplo, de este golem, de este come almas, él ha oído de esta criatura,
pero nunca realmente le ha visto. Por eso él tiene un montón de miedo y pavor con respecto de la criatura, pero rato del rato no es agresiva. Entonces, claro, él dice, oh, mamá le hizo parecer más agresiva de lo que realmente es. Y repito, eso es algo que dijeron en Santa Mónica. En el juego Atreo va a saber muchas cosas de la mitología nórdica, pero muchas veces esas cosas quizás van a estar erradas, porque él solo conoce, en teoría, él solo conoce los mitos, las leyendas, pero realmente nunca es que ha visto criaturas o ha visitado lugares. Ahora, hablemos del gameplay en sí mismo, del combate. Como dije antes, brutal, frenético. Lo más interesante de todo es que el muchacho nos avisa dónde están los enemigos, si es que están al lado, si es que están atrás nuestro, y también dónde están objetos que podemos utilizar para el combate, específicamente la parte en la que le dice arriba, arriba. Y eso me ha gustado muchísimo. Podremos utilizar en los escenarios cosas para ayudarnos a combatir. Ahora, de lo que podemos ver, Kratos con el hacha puede hacer una serie de movimientos, entre esos, por ejemplo, unas ondas con la misma. O sea, sin necesidad de tener contacto físico, Kratos con el hacha puede crear como ondas que golpean a los enemigos. Asimismo, esto ya lo habíamos visto en trailers anteriores, pero Kratos puede golpear el suelo con el hacha y crear como una onda también expansiva. Tiene una especie de uppercut en el cual puede elevar en el aire a los enemigos. Esto lo habíamos visto en juegos anteriores, solo que en juegos anteriores Kratos los elevaba mucho más en el aire. Ahora se elevan, pero poco. Asimismo, Kratos con el hacha puede hacer una especie de finishing move en el que te empieza a golpear y a golpear, pero contra el suelo, te manda contra el suelo y te acaba cuando estás ahí. Genial. Me dio una vibra especie de Mortal Kombat, una especie de, oh por Dios, Kratos, no seas salvaje. Asimismo, como en juegos anteriores, Kratos tiene la habilidad de esquivar. Todavía existe esa habilidad, la cual es muy bien recibida. Como ya habíamos visto antes, también puede lanzar el hacha, y el hacha es como una especie de boomerang. O sea, él la lanza y puede hacer que regrese a su mano. De hecho, eso me parece uno de los movimientos más geniales que va a tener Kratos, porque recordemos en el primer tráiler o gameplay que hubo de God of War, Kratos bota el hacha, y una vez que bota el hacha, Kratos puede usar sus puños. O sea, no estás limitado a usar solo el hacha. Puedes deshacerte del hacha, golpear a un enemigo y luego usar tus puños para acabar con otro. Genial. Ahora, Atreo, mientras nosotros combatimos, va a estar lanzando flechas, y de lo que sabemos, podemos darle a Atreo flechas de diferente tipo, de diferente calidad, ya sean eléctricas, congelantes, etcétera, etcétera. Eso va a estar bastante bien. Más aún, Atreo nos ayuda a acabar con enemigos. Como pudimos apreciar en este tráiler, Atreo se sube en un enemigo y le deja como una especie de cosa roja en el cráneo, y esa básicamente es la indicación de que Kratos puede acercarse y acabar con el enemigo. En este tráiler vimos que Kratos puede coger al enemigo y lanzarle contra otros enemigos, lo cual también es un movimiento sacado de los juegos anteriores. Básicamente Santa Mónica está haciendo conexiones entre ambos títulos. Va a haber continuidad en gameplay también. Ahora, algo que también noté es que Kratos, cuando entra a la cueva, no tiene todavía la cabeza de Mimir, lo cual me hace pensar que quizás esta parte del juego es tempranera, antes de que encontremos esa cabeza, que bueno, yo digo, supongo es de Mimir, no es que estoy 100% seguro aún. Y por supuesto, las escenas finales, o bueno, no escenas, pero los diálogos finales del tráiler, en los cuales empiezan a escuchar una especie de criatura que está como cantando, recitando, y Atreo dice, eso no suena como un come almas, ¿qué diablos es eso? Y aparentemente es un Revenant, como ya se revela al final con un jump scare. Eso me sorprendió que en el tráiler haya un jump scare, y es porque se quiere dar esta vibra de que estas criaturas son como espíritus. El nombre mismo lo dice, son renacidos. De acuerdo a la mitología nórdica, los Revenants son criaturas que de alguna forma consiguieron regresar de Hel. Y tienen asimismo sus staffs, tienen asimismo sus cetros que les dan poderes mágicos. Y de todas formas, me hace pensar que esta parte de la mina ocurre antes de esta otra escena que habíamos visto en el tráiler de E3 2017, y que habíamos visto también en artes conceptuales. Va a estar espectacular. Me ha gustado mucho este tráiler de combate. Creo que con esto mucha gente quedará bastante satisfecha de lo que será el gameplay, de que el muchacho no es un ancla, el muchacho no es una carga, no va a ser un estorbo siquiera, ni siquiera le vas a sentir que está ahí, porque prácticamente el muchacho se mueve alrededor, ni siquiera lo nota, se camufla entre los enemigos, ayuda a hacer combos, de hecho ayuda bastante a localizar los enemigos para que no te sorprendan por los flancos. Lo único que me preocupa es que quizás eso de los enemigos están atrás, están al lado, a la derecha, arriba, la 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 la,
con el paso del tiempo se vaya a hacer algo como irritante porque a cada rato se repite y tú digas, ok, ya, cállate, 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 ya, no me digas nada. No sé si es que con el paso del tiempo eso será así, pero esperemos que no, esperemos que no. Y bueno, chicas y chicos, ese ha sido el análisis del tráiler de God of War, el tráiler de combate. Espero les haya gustado y si es que fue así, no se olviden de darle un gran like, compartirlo, ayuda mucho al canal. Suscríbanse para más videos de God of War, de The Last of Us, de Shadow of the Colossus, etcétera, 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 de Sony, de Nintendo, de los videojuegos en general, todos los días. Nos vemos conmigo en el siguiente.